verte en Buenos Aires disfrutando de este lado, aunque estás para estar de la pasarela. Algún día me voy a animar. Nunca, te juro que nunca desfilé en mi vida. Claro, porque ustedes los actores cuando son así, con esta belleza, suelen ser convocados. Algo en algún personaje, pero una tontería, ¿no? No desfilé. Algún día me voy a animar. En algún, no sé, está bueno. Bueno, la propuesta está hecha, productores, acá están avisados. Alguna vez. Bueno, ¿vos cómo estás viviendo en este Buenos Aires? Yo perfecto, yo vivo en Buenos Aires en general. Igual estoy filmando en Montevideo, no sé por qué el destino me toca siempre en algún lugar. Por eso te pregunto, ¿no es común para un periodista encontrarte así nomás a vos? Sí, pero igual vivo, a ver, mi casa y toda mi vida la tengo acá, así que sigo estando, pero... El perro sigue comiendo doggy nacional. Igual ya no me quiere más, hoy lo publiqué en Twitter que está enamorado de mi papá y ya no me dice. Perdiste la tenencia. Sí, sí, voy perdiendo a poquito. Bueno, rodando en Uruguay, me decía. Sí, rodando para la RAI, Tierra Rebelde 2, en la segunda parte. Nos fue muy bien, la verdad, en la primera. Y bueno, estamos ahí haciendo una miniserie de época. Vos sabés que Buenos Aires es muy susceptible y muy envidioso de las figuras como vos. ¿Cuándo vas a estar haciendo algo para nosotros? No, pero es que yo, la gente por ahí piensa que yo no tengo ganas. Yo me muero de ganas de trabajar en Argentina. De hecho, siempre alguna película hago y el tiempo que me queda. Y si Dios quiere, este año me quiero quedar. Así que hay propuestas para Telefe, ahí... que muy probablemente se hagan. Así que si salen las propuestas me voy a quedar seguro. Y si te quedas seguro, algún diseñador va a ver esta necesidad tuya de cumplir la pasada. No, era un chiste. No, pero es divertido. La moda me encanta también. Muchísimas gracias. Gracias, un beso grande. Chau, chau.